casi todos los tumores benignos terminan en oma. Y los tumores malignos, vamos a tener mayormente dos tipos de tumores de cánceres que se van a nombrar según también el tipo de tejido del que derivan, pero el carcinoma va a ser un cáncer que va a venir de tejido epitelial, como el carcinoma epidermoide, el carcinoma vasocelular, de células del epitelio. Mientras que el sarcoma va a ser un tipo de tumor que va a venir de tejido mesenquimatoso. ¿Se acuerdan cuál era la dentro del desarrollo embrionario del tejido mesenquimatoso? Todo lo que viene de huesos, de músculo, todo eso va a ser un sarcoma. Entonces, los más frecuentes van a ser los carcinomas. Luego hay otras células que, dependiendo de dónde se encuentren, se van a nombrar. Por ejemplo, los gliomas, que son células de tumores o cánceres de células gliales del sistema nervioso central. Para algunos tipos de tejidos va a haber excepción y se va a nombrar directamente según el tipo de tejido del que se derive, pero en la mayoría de los casos vamos a tener o carcinomas epiteliales o sarcomas de tejido mesenquimatoso. Vamos a tener otros tumores que no se consideran lesiones neoplásicas, sino que también pueden ser crecimientos anormales, pero que son más bien vestigios de crecimiento embrionario. Entonces, los coristomas se va a referir a restos ectópicos de tejidos normales. Por ejemplo, aquí tenemos un coristoma en ojo. Pues vamos a tener piel sobre ojo, que básicamente es un tejido normal, la piel, pero que no debería estar en ese lugar. Y luego vamos a tener a los jarmatomas, que van a ser también vestigios de tejidos embrionarios, pero que van a crecer excesivamente y que van a tener una pérdida de su arquitectura normal. Entonces, por ejemplo, los hemangiomas o los odontomas que se pueden presentar al nacimiento. Les decía en la clase pasada que nosotros, desde la pregunta del examen de a dónde envío, no podemos dar quimio, no podemos decidir a tratar a un paciente si no tenemos un diagnóstico histopatológico. ¿Y cuáles son las características que el patólogo ve para saber esto es benigno o esto es maligno? Pues básicamente es la pérdida de la arquitectura y de la función celular. Entonces, ¿cuáles son los rasgos de una neoplasia? Primero tenemos pleomorfismos nucleares y celulares, es decir, que la célula que yo estoy viendo varía mucho de la forma normal de ese tejido. Entonces, esa es la primera característica. Si ven acá, esta primera imagen a su izquierda, es un tejido normal. A medida que va malignizándose, se va perdiendo la forma normal, los núcleos se van volviendo cada vez más grandes y más oscuros, se va perdiendo el citoplasma. Esta hipercromasia, o sea, estos núcleos oscuros con nucleolos visibles, que normalmente nosotros no vemos con nucleolos al microscopio en células normales, también es dato de malignidad. También cuando el cociente núcleo-citoplasma se aproxima a 1, es decir, básicamente el mismo tamaño del núcleo es el del citoplasma. Generalmente tenemos núcleos pequeños con células con mucho citoplasma. Entre más vaya creciendo el núcleo, más se va perdiendo la arquitectura. Es posible también ver células en mitosis, ver que ya la ordenación, la estructura normal del tejido se encuentra alterado, y también tenemos núcleos gigantes o incluso muchos núcleos en una sola célula, que son datos de malignidad. Y específicamente hay un marcador que se llama KI67, que es el índice mitótico. Entonces, ¿qué nos dice? Es una tinción que es capaz de mostrarnos o de resaltar únicamente las células que se encuentran en división. La idea es que tenemos un índice mitótico, un KI67 cada vez más alto, entonces quiere decir que esas células se están multiplicando más y entonces se trata de un cáncer más agresivo. Y lo habitual pues va a ser eso, que los cánceres crezcan de forma más rápida que las células normales. Pero también podemos tener neoplasias con KI67 bajos, indolentes, y a esos son a los que les decía en hematología, no siempre todo tipo de cáncer detectado se tiene.
si es, tienen KI67 bajo, quiere decir que en estos momentos a lo mejor no conviene tanto la quimioterapia como tratamiento, porque puedo hacerle más daño a la persona que al grupo. Además, para distinguir un tumor benigno de uno maligno, en la gran mayoría de los casos, aunque no siempre, los tumores benignos como los lipomas, ¿alguien le ha quitado lipoma o ha estado presente en una cirugía de resección de lipoma? ¿Sí? Bueno, normalmente los tumores benignos tienen una capa, que esa capa puede crecer dentro de la capa, pueden aumentar de tamaño, pero esa capa impide que se salgan de ahí, entonces están como encapsulados. Y por eso no pueden invadir a otros tejidos. No todos los tumores benignos lo tienen, pero sí la gran mayoría. Mientras que los cánceres carecen de esa capa y entonces tienen la capacidad de ingresar a tejidos adyacentes y de rebasar su lámina propia. Después de la metástasis, que sería la principal característica del cáncer, la invasión local, o sea, el poder rebasar la lámina propia del tejido, va a ser la segunda característica que va a definir a una neoplasia maligna o un cáncer. La infiltración local es, entonces, invado cerca de mí. Y la metástasis ya es la aparición a distancia de un implante de tumor. Y básicamente la metástasis puede darse por tres mecanismos. Por siembra en cavidades corporales, es decir, pedazos de tumor que a lo mejor sí por contigüidad llegaron hacia una cavidad y ahí van dejando siembras. Por a través de ganglios linfáticos, lo cual es un mecanismo habitual en los cánceres carcinomatosos, y es por infiltración de ganglios linfáticos, y por a través de la sangre, por lo cual es habitual en los sarcomas. El tipo de metástasis más habitual es a través de ganglios linfáticos, por eso lo del tumor nódulo metástasis casi siempre es básicamente porque los vasos de la linfa son mucho más delgados que los de la sangre, entonces es más difícil atravesar un vaso sanguíneo que llegar a la linfa y a través de ahí diseminarse. Y acá tenemos un ejemplo de cómo se da en cáncer de mama la metástasis. Entonces vamos a tener que las células del tumor, que se originan normalmente en un lugar, la célula llega hasta los capilares y entonces empiezan a ingresar, es capaz de romper pues las capas de los capilares y entonces es capaz de ingresar a circulación. En circulación obviamente tenemos inmunidad, tenemos células TNK que sí van a hacer su función y van a eliminar a un número de estas células que hicieron metástasis o que están intentando hacer metástasis. Pero va a haber células que escapen al sistema inmune y entonces a través de otro capilar van a llegar en un nuevo órgano y se van a poder establecer ahí. Y entonces así es como se producen las metástasis. ¿Funciona el sistema inmune? Sí funciona, el problema es el número de células que hacen escape de este sistema. Para estadificar los tumores sólidos vamos a ocupar el sistema TNM. Es el sistema de estadificación de mayor uso, a partir de 1977 se utiliza. T se va a referir al tamaño y a la extensión de un tumor, el tumor primario en donde se originó el cáncer. N se va a referir a si hay o no nódulos afectados, ganglios linfáticos invadidos por ese cáncer. Y M se refiere ya a la metástasis a otros órganos o a distancia. Dentro del sistema se utilizan otras abreviaturas como X, que quiere decir que no se puede medir. A veces tenemos células que por alguna razón solamente se detectan las metástasis y generalmente lo que ocurre en cáncer es que el tumor inicia como un crecimiento en un lugar en donde está vascularizado. A medida que va creciendo, el tumor inicial se va necrosando porque los vasos sanguíneos ya no llegan hasta donde estaba inicialmente el tumor. Entonces, este tejido que se necrosa se va perdiendo y generalmente va como en diana de tiro al blanco. Entonces, lo del centro se
lo que estamos viendo es lo de allá, pero puede llegar el momento en que se necrose todo el tumor primario y solamente haber metástasis. Entonces, puede haber el caso de un tumor primario desconocido. ¿Qué quiere decir? Estas células tumorales no corresponden a los cánceres normalmente derivados de este órgano, esto viene de otro lugar, pero es imposible determinar de dónde viene. En el caso, por ejemplo, de las carcinomatosis, donde está todo invadido y que no se ve una bola primaria original, entonces tenemos un primario desconocido. Y entonces, por ejemplo, ahí tendríamos un cero, que es T0, es no puedo encontrar el primario. Puedo ver las metástasis, pero no puedo encontrar el primario. Y las siglas IS significa eso. Entonces son varios. ¿Ah? Es metástasis de varios. Metástasis a distancia, desde que ya hay metástasis fuera de la cavidad original. Por ejemplo, el cáncer cervicouterino normalmente se va a nódulos de pelvis. Entonces, sale de ahí, ya es semen. Entonces, ¿cómo se usa? TX significa no puedo medir el tamaño del tumor primario. T0 es ni siquiera encontrar el tumor primario, nada más encontré los mets. TIS significa cáncer in situ, es decir, tiene todas las características de neoplasia, pero no ha rebasado la lámina propia del lugar en donde está. Cáncer cervicouterino, solamente en cervix, que ocupa toda la totalidad del cervix, pero que no ha rebasado la lámina propia del cervix. T1 al 4 va a ser, según cada tipo de cáncer, el tamaño que puede tener cada tumor. Los nódulos, para NX significa no pueden ser evaluados, N0 es no existe la complicación y N1 al 3 es si existen ganglios linfáticos, extensión hacia ganglios linfáticos. Y M solo puede haber 3, MX que es no puede evaluar metástasis, M0 es no existe metástasis y M1 es si hizo metástasis. A partir de la clasificación tumor nódulo metástasis, entonces ya estos cánceres entran a estadiaje. Entonces, en el estadio 1, bueno, en el estadio 0, vamos a tener básicamente un TIS, es decir, cáncer in situ, entonces no hay nódulo, N0, M0. Todo el estadio 0 es así. Una metástasis es que el tejido donde se originó el cáncer crece en otro órgano. Así. O el otro órgano también está haciendo su propio tejido. O sea, el tejido del órgano. El primer tumor ya se fue hacia allá y ahí está creciendo estas mismas células de aquí. Ah. Entonces, en el estadio 0 es TIS, tumor in situ, sin ganglios y sin metástasis. Del 1 al 3, entonces ya tenemos cáncer. De mayor tamaño según vaya avanzando el estadio y tenemos extensión hacia los tejidos cercanos, pero todavía no es a distancia, todavía no se considera metastásico. Y en el estadio 4 el cáncer ya se diseminó a distancia, es decir, ya hay metástasis. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. En estadio 0 tenemos un cáncer in situ, solamente sobre el tejido. En estadio 1 ya es un tumor más grande. El estadio 3, por ejemplo, ya tiene invasión de ganglios linfáticos y en la metástasis ya tenemos aquí la diseminación a otro órgano. Doctor, una cosa. Y por ejemplo, la metástasis no es como, por ejemplo, inicia en el páncreas y luego se pasa a un órgano de al lado. Pero, o sea, por ejemplo, si inicia en el páncreas y se quiere ir hasta el hígado, no va como dejando células por cada. Por cada lugar en donde pasa, no siempre. Por eso en el 3 todavía es por contiguidad, o sea, va infiltrando localmente. En la metástasis ya es a través de linfa o a través de sangre, ya me pasé a otro órgano que no está ni en mi cavidad, pues. O sea, no necesito. Por ejemplo, en mama paso de tórax a vejiga, paso a huesos que ya están totalmente fuera de caja torácica. Lo otro sería 3. Además de esto, dentro de la descripción del paciente con cáncer se utilizan varias escalas que básicamente me sirven para saber si el paciente, las condiciones en las que está el paciente y si el paciente es candidato a tratamiento con
si necesita quimioterapia, le voy a dar la quimioterapia que es, a la dosis que es, o necesito reducir dosis por sus condiciones generales. Entonces, la primera, una de las más utilizadas, es el índice de Karnofsky. Es una escala que va del 0 a 100 para expresar el estado de salud del paciente. Acá, entre mayor puntuación tenga el paciente, quiere decir que está mejor. Entonces, por ejemplo, un paciente que se encuentra entre 60 y 80 va a ser un paciente que no va a requerir de atención especial, sino que es capaz de su autocuidado, de bañarse, de comer por él mismo, sin necesidad de que alguien más lo cuide. Y en el 100 es un paciente que incluso puede trabajar. En el 70 o 50 ya es un paciente que vive en su casa, que es capaz de atender sus necesidades personales, pero que ya empieza a requerir de asistencia ocasional, pero que la mayor parte del tiempo se puede atender a sí mismo. Y de 10 a 40 es un paciente discapacitado que ya necesita cuidados del hospital o de institución y en el que la enfermedad va progresando. Cero es la muerte. Entonces es importante saber el índice de Karnofsky inicial de un paciente, porque no es lo mismo atender a un paciente o decidir cómo atender a un paciente, por ejemplo, con Karnofsky de 80 a un paciente con un Karnofsky de 30 a 40. El contra de Karnofsky es una escala muy larga y como muy específica. Entonces, de una forma más abreviada se utiliza el ECOG, que es también una herramienta para evaluar la calidad de vida del paciente con cáncer, que también se utiliza a veces en el adulto mayor y que también se sirve para tomar decisiones terapéuticas. Aquí la escala solamente va del 1 al 5, bueno, del 0 al 5, y aquí, entre mayor calificación tienes, al revés de Karnofsky, es que estás peor. Entonces, el 0 es que puede trabajar, puede hacer su vida normal sin ayuda. El 1 es que todavía puede caminar, pero que ya tiene algunas actividades restringidas. El 2 es que ya no puede trabajar y que se encuentra en cama, pero todavía es menos del 50%. 3 es que ya se encuentra más del 50% de su tiempo en cama. El 4 es que es totalmente incapaz y que necesitan ayudarlo para todo. Y el 5 es muerto. Como parte de las herramientas también para decidir la intensidad del tratamiento, tenemos el índice de Carlson, que básicamente nace como la forma de predecir la esperanza de vida de un paciente a 10 años, además del cáncer, por las comorbilidades que tiene. Entonces entra, si tiene alguna enfermedad vascular, si tiene diabetes, EPOC, insuficiencia cardíaca o algún evento de cardiopatía isquémica, demencia, enfermedad arterial periférica, insuficiencia renal crónica y, por supuesto, cáncer. Entonces, entre 0 y 1 punto, se considera que no tiene comorbilidades. Obviamente el paciente con cáncer ya va a tener 2 puntos de entrada y tiene una alta comorbilidad cuando es mayor de 3 puntos. Entonces la probabilidad de que esa persona a 10 años esté vivo pues disminuye considerablemente. Eso es para decidir qué le doy. Y luego, ya que le di tratamiento, para describir la respuesta al tratamiento, tengo varios tipos de respuesta al tratamiento. El primero y mejor es la remisión completa. Es decir, le di tratamiento y ya no tengo clínicamente, ya no tengo neoplasia detectable. Se curó por completo. La respuesta parcial se refiere a que el tumor inicial, la masa, disminuye un 50%, la mitad, después del tratamiento, y no me aparece ningún otro nuevo tumor y no hay progresión. La respuesta mínima es: no tuve progresión, no me apareció nada nuevo, pero disminuí sin lograr el 50%. La progresión quiere decir hubo una nueva aparición de una masa o aumentó el 25% el tumor inicial. Y la enfermedad estable es: no cumplí con ninguna de estas, es decir, no logré una respuesta parcial, pero tampoco creció. Básicamente, el tumor se mantuvo ahí. Y entonces, a partir de aquí, lo que decidimos es, si el paciente tuvo una remisión completa, pues normalmente lo mando a vigilancia o radioterapia si lo requiere.
Si el paciente tiene una respuesta parcial para abajo, entonces generalmente necesito cambiar la línea de tratamiento y entonces en función de su funcionalidad, de sus escalas de funcionalidad, decidiré si lo hago más o menos agresivo el tratamiento y en función obviamente de lo que el paciente quiere. Ok, sí, a las 6 seguimos. A las 6 seguimos porque vamos a cambiar de tema. Thank you.
Interrogatorio, tengo que pedir el perfil de hierro. ¿Ok? Entonces van a ser laboratorios iniciales y laboratorios complementarios después del inicio. Ya que integré una impresión diagnóstica, que se la voy a decir a mi evaluador, entonces ya le digo qué tratamiento le voy a dar al paciente. Esas son las cosas que voy a hacer, que se van a evaluar en todos los casos clínicos. Y en el escenario de transfusión va a ser específicamente manejo de reacciones transfusionales. Entonces no va a tener que solicitar una transfusión, sino más bien manejar la reacción que tenga el paciente. Y ahí se le pegó otro problema.
cuándo, si duele. Básicamente, si te llega con un cambio, tienes que hacer tu consulta para saber si necesitas darle un antibiótico o mandarlo a Dios. Para eso es tu consulta. Ok, en el caso, como voy a pedir laboratorio, en el caso de que necesites mandarlo a biopsia, entonces a lo mejor no siempre necesitas porque es muy claro que es maligno. Pero de todas maneras, si piensas en algo maligno para fines de COE, tienes que solicitar el ultrasonido para estar completo antes de la biopsia. ¿Va? Para fines de COE. En la vida real siempre es urgente. Y si le pueden hacer evaluación preoperatoria con pH y tiempos, mejor antes. Solo con decir ultrasonido, también no tenemos que dar las señas del ultrasonido para saber qué es. No, no, no. Con decir qué estudios necesitas. Nuestras funciones, nada más en el momento de las reacciones. Maneja las reacciones en la simulación de que. No van a transfundir a nadie, solamente a manejar la reacción. Uh-huh. Bueno, dos equipos sí vieron manejo de reacciones. Los otros jugaron ahí. ¿Cómo se llama su primer? Ah, la página es NASA PGN o algo así, no sé. ¿Se los pasé? No, no se los pasé. No, no, no se los pasé. Por favor. Muy bien. ¿Ya? No quiero que pase este día. Ok, pasamos al tema de epidemiología. ¿Cuándo quieren alguna fuente confiable del registro global? Básicamente todos los sistemas de salud de países de la OMS tienen que reportar sus incidencias y prevalencia de cáncer, entonces se concentra en este registro. Este registro tiene estadísticas del pasado y también proyecciones de lo que se espera según cómo se han estado comportando los diferentes tipos de cáncer a futuro. Y esta es la gráfica 2020 en donde... Por números estimados de nuevos casos en 2020, cáncer de mama se lleva al primer lugar. Casi siempre cáncer de mama y pulmón van como muy a la par. O sea, a veces cáncer de pulmón se pone a la delantera y por eso dependiendo de qué año sea el libro que están leyendo, pueden decir que ocupa el primer lugar y otras veces es mama, pero básicamente así se han estado comportando. Entonces, en 2020 fue mama primero, luego pulmón, seguido de cáncer colorrectal, de próstata, estómago y de hígado. Aquí en lugar número 7 tenemos al cáncer de cuello uterino. Esto a nivel global. Hablando de qué continentes tienen más cáncer, Asia se lleva la delantera, un poco de densidad poblacional, otro poco sí factores de riesgo, seguido de Europa, Norteamérica y luego Latinoamérica. Una parte, lo de Latinoamérica, tiene que ver también con lo que hablamos de tamizaje. Entonces, aparentemente cuando empiezas el tamizaje descubres que tienes más casos. La idea es que aunque aumente tu número de casos, pueda ser en las primeras etapas, antes de que sea demasiado tarde. Yo mencionaba que tenía mucho de pulmón, pero más porque fumaba en más presentaciones y aparte de tabaco normal, tenía más... hojas de clavo que le ponían tabaco y aparte de un tema gris, que eran como hojas de... ¿Qué sabe qué cosas? Pero es como algo de cosas de... Sí, entonces eso en últimos años su cambio de hábitos, anteriormente tenían la dieta oriental y el hecho de ir dándole entrada también a las nuevas cadenas de comida rápida y todo ha contribuido también a cáncer, por ejemplo, de gástrico o de tracto gastrointestinal que anteriormente pues no era tan común. Hablando de muertes, cáncer de pulmón sí se lleva el número uno, cáncer de mama que anteriormente sí tenía más muertes por cáncer de mama, el hecho de que se haga tamizaje, las mastografías y que se haga tanta promoción ha hecho que se puedan detectar etapas cada vez más tempranas y que entonces tenga mayor sobrevida a los pacientes. De todas maneras, sigue presentando uno de los primeros lugares en causas de muerte por cáncer. Entonces, estamos primero pulmón, colorectal, hígado, estómago y luego la próstata. Hablando de la incidencia y de la mortalidad, a nivel mundial tenemos una incidencia de 201 casos
por cada 100.000 habitantes. Y de mortalidad estamos hablando de casi la mitad de los pacientes, 100.7 casos por cada 100.000 habitantes, casi 50% de mortalidad. Y hablando específicamente de México, tenemos cáncer de mama en primer lugar, seguido de cáncer de próstata, colorrectal, tiroides, cuello uterino y otros tipos de cáncer. ¿Puede regresar? ¿Esta? La página es Globocal y ahí pueden buscar país por país las incidencias y mortalidad de todos los tipos de cáncer. Hablando solamente de hombres, el cáncer de próstata representa casi un tercio de todos los cánceres detectados en hombres, seguidos del cáncer colorrectal y de estómago, luego del cáncer de pulmón y por último de los que entran en la estadística, linfoma no Hodgkin. Y hablando de mujeres, tenemos otra vez cáncer de mama en primer lugar, igual casi un tercio por de los casos, seguidos de cáncer cervicouterino, tiroides, colorrectal y del cuerpo uterino. Hablando de los cánceres que se presentan en hombres y mujeres, en hombres tenemos 42.2 casos de cáncer de próstata por cada 100.000 habitantes y en mujeres 40.5 casos de cáncer de mama por cada 100.000 habitantes. En cáncer de colon los hombres llevan la delantera con 12 casos contra 9 mujeres. En cáncer de tiroides las mujeres tienen mayor incidencia, 12.6 contra 3.2. Cáncer de cuello uterino está a la par de tiroides con 12.6 nuevos diagnósticos por cada 100.000 habitantes. Y hablando de mortalidad, se lleva cáncer de próstata y cáncer de mama. En México se llevan los primeros lugares con una mortalidad ambos de 10.6 casos por cada 100.000 habitantes. Tomando en cuenta el sistema de estadística de nuestro país y que no todo se registra, pues sí, esto está muy por abajo de lo que sucede en la realidad. Bueno, perdón. Sí. Los países del primer mundo se llevan como un registro claro, pero de ese total solo era como el 30% del 100% global. Entonces, por eso no se sabía de cierta cuánto era. Mira, te hablo de mi experiencia en el sistema de salud público. Nos dieron el registro y las claves para acceso y funcionó como 3 meses de un año. Entonces, es imposible tener todos los casos registrados. Hablando específicamente de cáncer de mama, entonces decíamos, a nivel mundial, en 2020 se llevó el primer caso sobre cáncer de pulmón, pero en mortalidad, quinto lugar. En la epidemiología tenemos que países como Australia y Nueva Zelanda tienen la incidencia más alta con 95.5 casos por cada 100.000 habitantes. Nosotros, incluidos acá, 89.4 casos. Hablando de la incidencia del cáncer de mama en todas las edades, vamos a tener que los países que hacen más tamizaje pues van a tener más casos detectados de cáncer de mama. O sea, aparentemente Norteamérica tiene mayor incidencia, realmente Norteamérica hace más tamizaje, igual que Europa. En Argentina, hablando de Latinoamérica, es donde se tiene registrada mayor incidencia. En México estamos ahí. No somos precisamente el país con menos incidencia, pero al momento de hacer la gráfica de la mortalidad, entonces vemos que hay países en donde aparentemente la incidencia era muy baja, o los países de África, la mortalidad es muy alta. Entonces ahí Argentina sería como la excepción a la regla, porque presenta altas tasas tanto de incidencia como de mortalidad. Pero básicamente el hecho de que no detectes a tiempo o que no hagas tamizaje pues tiene que ver con que las pacientes tengan un peor pronóstico.
Además de esto, el cáncer de mama va a ser más frecuente en mujeres con una mejor situación económica y es más frecuente en mujeres caucásicas, una parte cercana por el tamizaje, pero también en mujeres de África se ha descubierto que la biología del cáncer es diferente. Entonces, hay unos marcadores de superficie de las células de cáncer que son los receptores para estrógeno, para progestágenos y la amplificación del HER2. Cuando no se tiene ni receptor de estrógeno, ni progestágeno, ni se determina amplificación de HER2, ese cáncer se llama triple negativo. ¿Por qué es importante saber si los tenemos o no los tenemos? Básicamente el hecho de que tengan receptores nos da la oportunidad de dar una terapia dirigida. Entonces las pacientes con cáncer triple negativo tienen mal pronóstico en el sentido de no tengo nada dirigido contra su tipo de cáncer. Entonces ni le puedo dar tamoxifeno para bloquear estrógenos, ni le puedo dar trastuzumab porque no tiene amplificación de HER2. Entonces es como una quimio muy... No sin razón, sino muy inespecífica. Y entonces por eso termina yéndoles peor. Pero si tiene más receptores en el triple negativo, no viene siendo... No, el triple negativo es no tengo receptores. No. Sí, entonces cuando hay receptores le puedo dar un medicamento para ese receptor. Entonces dentro de los defectos genéticos asociados a mayor riesgo de cáncer de mama, pues vamos a tener los genes BRCA1 y 2. El BRCA1 es de herencia autosómico dominante, penetrancia incompleta, eso quiere decir... El hecho de, aunque es dominante, el hecho de que yo lo herede no quiere decir que se va a presentar, sino tiene que haber algún factor que lo haga que se exprese. Se asocia generalmente el BRCA1 a un cáncer triple negativo, eso es como que el peor pronóstico. El BRCA2 tiende a presentarse a una edad más avanzada que el BRCA1 y si tiene receptores contra estrógenos, entonces sí le puedo dar tamoxifeno. Y el síndrome de Lindgren-Penney, del que ya habíamos hablado por la lesión de P53, nos da un 50% de riesgo de presentar cáncer de mama y además se va a asociar a múltiples cánceres. Cuando me hago una prueba genética, básicamente la ASCO, Asociación de Oncología de Estados Unidos, recomienda en estas cuatro situaciones. Primero, tengo antecedente personal o antecedente familiar en primer grado que sugiere que hay una predisposición genética al cáncer. ¿Hay alguien que me pueda interpretar la prueba adecuadamente? Porque hablábamos la clase pasada de que entonces, ¿por qué no me hago un examen genético detectando todo? Si no hay nadie que me lo interprete, que me sepa explicar los riesgos, pues entonces puede nada más darme psicosis y hacerme perder dinero sin que realmente tome una decisión que vaya a cambiar. Entonces, ¿cuándo el resultado sí va a ser que cambie mi tratamiento médico, que tome medidas profilácticas, que pueda hacer algo por evitarlo, también se recomienda hacer? Y cuando se identificó un caso índice como portador de predisposición al cáncer hereditario, es decir, yo fui a consultar al genetista porque alguien de mi familia lo tuvo y se identificó una mutación, entonces sí puedo hacer. En el caso específico de cáncer de mama por BRCA, la profilaxis sería cirugía preventiva, es decir, mastectomía bilateral con colocación posterior de implantes. El caso más famoso es el de Angelina Jolie. Entonces, la mastectomía profiláctica va a reducir mi riesgo de cáncer de mama, pero en los portadores de mutación de BRCA, recordemos que también hay riesgo de cáncer de ovario. Entonces, se debe de decidir si hacer o no la salpingoforectomía bilateral profiláctica, porque sería la única forma de reducir también el cáncer de ovario. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener exposición a estrógeno y básicamente es entre más menstruaciones haya mayor riesgo. Entonces, en las mujeres nulíparas, que nunca se ha suspendido la menstruación por embarazos, en el primer embarazo después de los 30 años, o que empezaron a menstruar tempranamente, o que tuvieron una menstruación tardía, o que no dieron lactancia materna, entonces va a haber un riesgo aumentado de cáncer de mama. Anteriormente, como parte del protocolo de menopausia a las mujeres y para que redujeran síntomas, se daba como muy indiscriminadamente la terapia de reemplazo hormonal.
hasta que se hizo un estudio, un seguimiento, una corte en donde se vio que el uso indiscriminado de terapia de reemplazo hormonal puede aumentar el riesgo de cáncer de mama porque le sigues dando estrógenos a la persona postmenopáusica. Entonces, actualmente la recomendación es elegir bien a quién se le va a dar y si se le va a dar terapia de reemplazo hormonal, tratar de que no sea por más de 5 años. Entonces, como factores también de riesgo, la edad, más del 75% se diagnostica en posmenopáusicas. El riesgo a los 25 años es de 1 en 19.608 y a los más de 80 de 1 en 8. Entonces, entre mayor sea la persona, mayor riesgo tiene de tener cáncer de mama. Si tiene alguna enfermedad, alguna tumoración, antecedente de alguna tumoración benigna, como hiperplasia, que ya tuvo alguna tipia, papilomas, esclerosis, se asocia a un mayor riesgo de desarrollar cáncer. Cuando no hacen ejercicio físico y entre mayor grasa haya, mayor receptores de estrógeno hay. Y la radiación, decíamos en los pacientes que ya tuvieron un cáncer previamente, que por alguna razón recibieron radiación a tórax, hay un riesgo latente a 10 años de desarrollar cáncer de mama. Y el alcohol. No, era la radiación, no hay una profilaxis como para no. La profilaxis en radiación es sobre todo cremas que evitan que, generalmente cuando va radiación, aunque va dirigido a un tejido profundo, la piel corre el riesgo de quemarse. Entonces la medicamento que se da es sobre todo para que no haya quemaduras en piel, pero no para evitar. El daño al tejido lo estás haciendo. Lo ideal es que sea con la tecnología más actual para que sea muy dirigido. Pero de todas maneras, pues estás quemando, estás dañando de el cuadro clínico. Va a haber diferentes tipos histológicos y cada tipo puede tener sus propias manifestaciones, pero en general las tumoraciones, los bultos mamarios que tienden a ser una bolita única, otra vez el cáncer no duele, generalmente a menos de que sea de muy rápido crecimiento, de forma natural no hay dolor. Entonces, de un solo lado, dura, irregular y no dolorosa la palpación. La secreción anormal por el pezón normalmente no es un síntoma tan común en mujeres, se presenta más en los hombres con cáncer de mama, en el 20% de los hombres con cáncer de mama. Pero en general, si una mujer de más de 50 años tiene secreción a través del pezón, pues eso sí ya es un dato de alarma para pensar mal. Y otras manifestaciones que dependen del tipo de cáncer serían las alteraciones cutáneas. Por ejemplo, este es un carcinoma inflamatorio en donde se nota la llamada piel de naranja. Entonces hay eritema cutáneo, hay edema y induración sin datos de infección. Y también puede haber pues ganglios axilares palpables, que es por contigüidad el primer sitio a donde va. En el carcinoma de Paget de la mama, que solamente se ve un eczema en un solo lado del pezón. Entonces, todavía en mi consulta de primer nivel, viendo una paciente que tiene una masa en mama, ¿qué hago? Si tiene menos de 30 años, la mejor prueba por densidad de la mama va a ser un ultrasonido. Si en el ultrasonido hay sospecha de malignidad, complemento con la mamografía y la envío generalmente aquí en radiografía intervencionista para toma de biopsia dirigida. Si no hay sospecha de malignidad, puedo hablar con ella y decidir si quiere de una vez. La idea es si hay una bolita, pero en el ultrasonido salió sin sospecha. Ella puede decidir si la dejamos en vigilancia o la enviamos a toma de biopsia. Si hay un quiste y el quiste se ve de una sola densidad, agua, no requiere tratamiento. Pero si hay un quiste complejo, entonces se tiene que puncionar ese quiste. Y si el drenaje es sanguinolento, entonces sí se tiene que hacer todo el protocolo de toma de biopsia. Si no es sanguinolento, se tiene que continuar tamizaje habitual. Este obviamente no lo vamos a hacer ustedes, lo envían. Pero si hay quiste de diferentes densidades, tienen que enviarlo. En mujeres de menos de 30 años, y en las mujeres de más de 30 años, primero hago la mamografía.
Y si la mamografía tiene, no tiene hallazgo, no me puede determinar si es benigno o maligno, entonces complemento con un ultrasonido. Entonces, y otra vez lo mismo, ¿no? Si hay sospecha de malignidad, pues entonces la envío a toma de biopsia. La biopsia se puede hacer de tres maneras. Una es la punción por aguja fina, no tan preferible para ningún tipo de cáncer porque la arquitectura del tejido se pierde, puede ser que a la primera no se funcione exactamente en el lugar en donde hay neoplasia, entonces hay que tratar de evitar. Puede hacerse TruCut, que es aguja gruesa que es guiada por ultrasonido, que es lo más común porque es menos invasiva, o directamente pues abrir, sacar y ver. Esa es la biopsia excisional. ¿Qué pruebas se hacen después? Lo que yo puedo hacer en primer nivel de atención, por lo menos mandar una biometría hemática con pruebas de función hepática. Dos de los lugares más frecuentes de metástasis van a ser huesos, que incluye médula ósea, y también el hígado. Entonces, tengo que, por lo menos, eso lo puedo hacer. Puedo hacer la radiografía de tórax, ya a oncogina se encargará de hacer lo demás. Idealmente, le puedo hacer un PET-TAC. Si quiero evaluar solamente tejido óseo, hago una mamografía. Y si en la biometría hemática hay citopenia, se tiene que hacer aspirado y biopsia de médula ósea, porque generalmente se hay mucha metástasis a médula. Esta es la clasificación tumor nódulo metástasis para cáncer de mama. El estadio 1, que vamos a ser un tumor in situ, acá es menos de 2 centímetros. El estadio 2 puede medir desde 2 hasta 5 centímetros, pero sin afectación de ganglios axilares. En el estadio 3 ya tengo afectación de los ganglios de axila. Y en el 3B tengo ganglios linfáticos dentro de la pared de tórax o por contigüidad, diseminación a otros tejidos dentro de la mama. O sea, piel, a las costillas o al músculo, pero todo adyacente. Entonces lo que me preguntaron hace rato, metástasis es cuando ya me fui completamente de tórax, ya me fui de cavidad torácica. La probabilidad de supervivencia en el cáncer in situ de menos de 2 centímetros sin metástasis, sin ganglios, es del 98% a 5 años. En el cáncer estadio 3, que es como normalmente se detecta más a las pacientes, la supervivencia baja hasta 56% y en la metástasis 16% a 5 años. Entonces, el pronóstico va a depender del estadio del diagnóstico. Entre más temprano sea el estadio, mejor pronóstico tiene esa paciente. Luego, de si me tiene o no los receptores hormonales, estrógeno, progesterona y la amplificación del HER2. Entonces, ¿por qué? Por lo que les decía hace rato, puedo tener terapia blanco contra ese cáncer. Entonces, para estrógenos utilizo tamoxifeno. Generalmente, cuando tienen receptores positivos, las terapias se van por muchos años después, como parte del mantenimiento. Entonces, tamoxifeno, para HER2 tengo trastuzumab. Anteriormente la amplificación de HER2 era de mal pronóstico, pero ya que tengo un anticuerpo monoclonal, terapia blanco contra el anticuerpo, pues ya cambia muchísimo el pronóstico. El tratamiento, si está localizado, cirugía, para quitarlo y ya. Dependiendo de qué tan grande haya sido el tumor, puedo decidir dar o no la radioterapia y la quimioterapia con la hormonoterapia si tiene algún receptor. ¿Elías? Doctora, para el examen que viene, entonces, esas dos tópicas más esta que debemos de aprendernos para... Me importa que sepas qué hacer con una paciente en primer nivel. Sí. O sea, esto ya... Para fines de que tengan la idea, pero se sale pues de lo que van a hacer en el diario. Entonces, cánceres localizados se extirpan. Cánceres ya localmente avanzados en estadio 3, se tiene que dar primero quimioterapia, hacer más pequeño el tumor para ahora sí mandarlo a la cirugía. Entonces, primero va quimioterapia, hormonoterapia, si es que tiene algún receptor, y ya luego la cirugía, radiación y lo que le vaya a hacer. En el caso de la metástasis, ya la única opción va a ser el tratamiento paliativo. Darle quimioterapia para que no siga afectando huesos, para que no disemine si está
sistema nervioso central para hacer menos intensos los síntomas que pueda tener la paciente, pero ya sin ningún tipo de intervención o de intención curativa. Entonces, es calidad de vida y sí, se va completamente. Muy bien, ¿nos quedamos hasta aquí? Sí.